Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimado teleauditorio de TV de Gest. Estamos aquí el día de hoy los miembros de la secundaria número 53. Y vamos a hacer una pequeña plática, un programa especial donde vamos a hablar acerca del arte, pero no nada más del arte, sino también acerca de las tecnologías, de las TICs, cómo influyen en el arte y en otras materias también, así como la interdisciplina. Vamos a ver qué es este concepto de interdisciplina. Para eso tenemos el día de hoy tres alumnos que nos acompañan también de esta secundaria, que son Andrea, Carla y Germán. Germán, vamos a estar platicando el día de hoy junto con Andrea y Carla acerca precisamente de estos tres temas. Y vamos a empezar en primer lugar con uno que se llama, que tiene que ver con el arte. Hay una persona que dice, que es una persona que se dedica a la crítica del arte, que se llama Evangelina Lesper, que nos comenta que el arte es un producto de la inteligencia, el talento y la sensibilidad humana. O sea, no cualquier ser vivo puede hacer arte. Dice que el arte antes que nada es una creación, y en el proceso de creación artístico hay una intención sobre todo de conectarse con la otra persona. Ustedes ya tienen esta experiencia previamente en clase, han tenido algunos trabajos, no nada más en secundaria, sino también desde primaria, ¿no? Tienen todo un historial. Y me gustaría saber acerca de qué experiencias, qué nociones tienen acerca del arte. Bueno, el arte se puede definir de varias maneras, pero a mí yo las puedo representar. O a mí las podemos representar mediante dibujos, bailes, canciones. Entonces, las experiencias que yo he tenido con el arte, pues a mí me gusta mucho dibujar o caricaturas. Yo represento el arte dibujando o haciendo con mis primas bailes, pero... Carla, ¿para usted qué significa el arte? Para mí el arte es una manera de expresar lo que sentimos y sobre todo sobre como lo que no podemos decir. Por ejemplo, tenemos un sentimiento que no podemos expresar mediante el arte por un dibujo, un baile, todas esas clases de cosas lo podemos expresar. Muy bien, Germán. ¿Para usted qué significa el arte? El arte para mí es aprendernos a conocer. Podemos sacar varias facetas que nosotros no conocíamos. Si pensábamos que no sabíamos dibujar, tal vez ahí lo podemos aprender y encontrar nuestro verdadero ser de cómo somos en realidad. Muy bien. A lo largo de la historia ha habido muchos científicos, muchos filósofos, pensadores que han dado una idea concreta acerca de lo que es el arte. Si bien es cierto que hoy en día no existe una definición tal cual del arte, ustedes traen algunas frases preparadas que nos pueden decir o que nos pueden dejar entrever qué es lo que se pensaba en aquellos tiempos acerca del arte. ¿Carla? No, perdón. Sí, Carla, adelante. Pablo Picasso decía: todos los niños nacen artistas, el problema es cómo seguir siendo artistas al crecer. ¿Esto de qué nos hablará? ¿A qué se referirá Pablo Picasso? Que al nacer, cada uno nace con un tipo de don. Unos es cantar, bailar o diferentes cosas. Pero si no buscas tu ser, ¿cómo eres? ¿Cómo vas a saber que eres un artista? ¿Cómo sabes que puedes hacer arte? Todos nacimos, yo interpreto que dice, todos nacemos siendo alguna persona y de nosotros se necesita que sigamos siendo la misma, sigamos siendo parte de ella. Muy bien. Andrea, ¿usted también tiene alguna frase preparada? Sí. Jorge Bernard dice: los espejos se emplean para verse la cara, el arte es para verse el alma. ¿Esto qué significará? Que nosotros nos podemos ver en un espejo cuáles son nuestras características físicas, más el arte representa cómo somos capaces de emplear el arte, cómo podemos ser nosotros, ¿no? Mediante dibujo y así. Germán, ¿para usted qué significa? El arte es para aprendernos a conocer, ¿sí?, cómo somos en realidad, no solamente en cuanto a lo físico, sino en lo emocional.
Yo igual pienso lo mismo que mis compañeros, para eso sirve el arte, y no solo un espejo no refleja lo que en realidad somos, nada más refleja lo cómo nos vemos, en realidad no refleja cómo nos sentimos y nos sentimos. Digamos que de cierta manera el arte refleja parte de nuestro interior o parte de lo que tenemos adentro de nosotros, que nos hace ser y que no podemos expresar de manera oral, como generalmente lo hacemos hablando, ni tampoco escribiendo. A lo mejor el arte nos ayuda, tal vez, y ustedes me desmentirán si me equivoco, a sacar ese otro lado que no, que tenemos escondido dentro de nosotros. ¿Es así? Sí. Germán, ¿usted también tiene preparada una frase? Sí. Adelante, por favor. El objetivo del arte es representar no la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Aristóteles. Aristóteles, ¿qué significa esta frase de Aristóteles? Pues yo creo que significa que el arte no expresa cómo nos vemos, sino cómo sentimos, una forma de expresarse. Muy bien. Bueno, por decir, okay, no es como representar una silla, no es cómo la hiciste, de qué materiales están hechos, sino con qué sentimiento la hiciste. Germán, que nos demuestra que no, el arte no demuestra nuestras características físicas, sino las interiores, de cómo somos en realidad. Ok, ahora hay unas cuestiones que a veces en las clases de arte, en los cursos de arte que se llevan afuera de la escuela, también lo que llevaban en la primaria, se utilizaban precisamente para llevar estas prácticas artísticas que son las tecnologías. Hay algo que se llama TICs. ¿Sí sabemos qué son las TICs? Son las tecnologías de la información y la comunicación. Y esas tecnologías nos sirven sobre todo a los docentes para llevar nuevas formas de enseñanza, nuevas estrategias de enseñar, y a los alumnos nuevas formas de aprender que utilicen estas tecnologías. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia con este tipo de tecnologías en clase, a lo mejor, o a lo mejor también en visitas a museos? ¿En su salón, en su escuela, se utilizan recursos interactivos para dar clases o simplemente se utiliza la pizarra, el pizarrón para dar las clases? No, de hecho, luego los maestros nos llegan a llevar a la aula de computación, uh-huh, donde nos enseñan comerciales, maneras diferentes de enseñarnos con la que nosotros podemos interactuar. Por ejemplo, en la clase de artes, usted nos pone música para representar bailes y así, ¿no? ¿Qué otra manera o qué otras tecnologías ustedes han ubicado? Desde dispositivos electrónicos, que salga, digamos, más allá de las cuatro paredes y del pizarrón que tenemos en la escuela. ¿Qué otros recursos se han utilizado? No nada más en la asignatura de arte, sino en otra asignatura también, por ejemplo. Pues yo, cuando iba en la primaria, me dejaban ir a muchos museos. Y en uno de esos museos, me pareció muy, muy divertido porque había tabletas y paneles donde podías interactuar. Incluso te daban las imágenes del mismo museo y te ponían donde podías encontrar tal cosa. Incluso habían maquetas en donde si presionabas algo, empezaba a ocurrir algo muy, muy padre porque era inesperado lo que pasaría. Es decir, ¿estas tecnologías les ayudan a ustedes a despertar interés por nuevos conocimientos, para adquirir nuevos conocimientos? Por ejemplo, ¿ustedes han ido a lo mejor a algún museo y han encontrado algo interesante que les gustaría, después de ese museo, seguir investigando gracias a la aplicación de las tecnologías? Pues yo sí. Uh-huh. Yo desde que fui a ese museo, yo no me quería ir porque era muy divertido. ¿Cómo podías interactuar con todas las maquetas, con todo? Yo ni me quería ir de ahí. Germán, ¿usted ha tenido una experiencia similar? Sí, bueno, al menos en la primaria teníamos las tabletas y había programas donde podíamos aprender a través de ellos. Uh-huh. Y no solamente era necesario de que teníamos que siempre escribir, sino eran interacciones a través de, a veces hasta juegos, para poder aprender a través de ellos. Muy bien, Carla, ¿usted ha tenido alguna experiencia también con
perdón, Andrea, con tecnologías? Pues la verdad sí, yo acabo de ir como hace una semana al Museo de Geología. Ahí hay como un tipo sótano que te muestra las capas de la Tierra, cómo es la Tierra y así. Entonces hay unas cajas negras donde tú aprietas un botón y aparece, por decir, en cuántos años una tortuga correrá un kilómetro, o días, semanas y así. ¿Cuántas, si dejas caer una gota de agua durante un día, se junta a medio vaso y así? Te enseñan a cuidar las cosas. Entonces digamos que el arte también que se aplica en los museos no nada más sirve para aplicarse en el arte o en la asignatura de arte, sino para otras cosas, ¿no? Para llevarnos más allá. Ustedes me estaban platicando hace un momento que existen dos categorías en las cuales se dividen las tecnologías de la comunicación. ¿Cuáles serían estas dos categorías? La primera categoría sería de herramienta interactiva, que son pizarra digital interactiva, tabletas, libros digitales, audiolibros, computadoras, softwares educativos, recursos multimedia, refiere a videos, cañón, televisor, audios, etc. Muy bien. ¿Y usted, Andrea, también tiene alguna otra, la segunda categoría, si no me equivoco? La segunda categoría es de herramientas de acceso universal. Las plataformas virtuales diseñadas para poder estudiar la materia a distancia, las redes sociales, las webinars, los seminarios, talleres o cursos impartidos en línea donde la interacción es multiliteral, los chats y las videoconferencias, la otra podría ser los correos electrónicos. Y existe también, si no me equivoco, otra forma de tecnologías que son los museos interactivos, ¿no? Museos donde ya no podemos solamente, o más bien ya no necesitamos trasladarnos a un lugar para poder apreciar toda la exposición, sino también desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestro asiento, poder visitar cuáles son las galerías. Germán, ¿usted tiene información acerca de esta cuestión? Sí. Algunos de estos museos se encuentran en México, como es el caso de Munal, el Palacio de Bellas Artes, el antiguo Colegio de San Ildefonso, Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec, Casa Azul de Frida Kahlo, y se encuentran también internacionales, como es el caso del Museo de Prado, que se encuentra en España, Museo Dalí en España, Museo Louvre, que se encuentra en París, el Vaticano, que cuenta con la Capilla Sixtina, y ambos se encuentran en Italia, y el Museo Egipcio, que se encuentra en El Cairo, y el Museo Británico, que se encuentra en Inglaterra. Entonces esto significa que no nada más a nivel México, sino también a nivel internacional, tenemos posibilidad de acudir a exposiciones que se realizan en estos museos, y podemos inclusive desde la escuela, ¿será posible desde la escuela acudir a estos museos interactivos, visitarlos en plena clase? Sí, porque puede que haya distintas maneras que a través de internet puedas visitar las salas. Como los museos virtuales, ¿no? Puedes, un ejemplo son, nos metemos a Google Maps, podemos visitar varios lugares y no solo verlos desde arriba, podemos viajar por sus calles y así, así como los museos virtuales. Te metes a cierta página, y puedes ver cuáles son sus salas, qué es lo que te ofrece de educación, cuáles son sus atracciones y eso. Hay una forma también diferente de utilizarlas, bueno, más bien alternativa también de utilizar las tecnologías, las TICs, que es, por ejemplo, llevar también los museos físicos a las escuelas. Por ejemplo, el año pasado en la secundaria 53 se llevó a cabo una semana de museos en la cual 14 museos visitaron la escuela y llevaron parte de su exposición, pero utilizaron recursos tecnológicos para hacer este tipo de exhibiciones, ¿no? Entre cañones, utilizaron sonido, utilizaron dispositivos electrónicos, digitales, instalaciones y demás para realizar estas exposiciones. Se pretende, por ejemplo, que en su secundaria nuevamente se vuelva a realizar esta exposición de los 14 museos en la Semana de Museos, para que todos cada año tengamos la posibilidad de interactuar y conocer estos museos. Por otro lado, me gustaría también abordar con ustedes el tema de la interdisciplina de una manera muy breve.
Ustedes saben que la interdisciplina, y la han manejado en clase, si no me equivoco, que es este conjunto de, o más bien el manejo de las artes visto de manera conjunta, que se trabaja música, que se trabaja danza, teatro. ¿Ustedes han tenido alguna experiencia que nos quisieran compartir al respecto? En la clase de artes, por ejemplo. El llegar a tener actividades que a través de la música podamos elaborar distintas actividades, como podrían ser estatuas o algún otro ejemplo. Igual que la música, podemos usar, nos podemos vendar los ojos y por medio de la música podemos dibujar lo que sentimos o las ondas de la música. También podemos hacer esculturas con el cuerpo mediante, como dice mi compañera, mediante música, dejar que nuestro cuerpo decida en qué nos queremos convertir. Muy bien, aquí de hecho tenemos algunos ejemplos que han hecho algunos compañeros suyos de la escuela, que se han logrado precisamente a través de la interdisciplina, que significa este trabajar transversal con diferentes artes, ¿no? Porque no nada más porque estamos viendo artes visuales, por ejemplo, tenemos que ver artes visuales y no ver música, ni ver danza, ni ver teatro, ni literatura. Este, por ejemplo, se logró a través de la lectura de un libro, de que es la literatura, y se consiguió este trabajo, ¿no? ¿Qué sensación les provoca el uso de los colores, o tan solo qué le refiere esta pintura a cada uno de ustedes? Que esa persona está triste y busca un lugar para estar sola y buscar ideas que se le puedan dar para sentirse mejor. Pues yo pienso igual lo mismo que mi compañera, y que también eligió ese sitio porque es un lugar muy tranquilo, hay luz de la luna, que es muy muy tranquilizante para esa persona. Pues que tal vez ella se pueda sentir identificada con ella, que cuando tenga algún problema sienta que el pensar mejor es estar solamente y en un lugar tranquilo. Muy bien. Por acá tenemos otro dibujo bastante interesante, que sería este, que nos los entrega su compañera Iris del primero A. ¿Y este de qué nos hablará? ¿Qué sienten cuando ven este cuadro? Algo interesante, también un dato muy interesante, es por ejemplo que para entender una obra de arte se dice que el 50% de la explicación es del artista y el otro 50% es de cada una de las personas que observamos la obra, ¿no? Le damos la mitad de la interpretación. En este caso, ¿qué significa para ustedes esta obra? Que se dejó llevar la compañera a través de sus sensaciones, no llevó un marco como tal, sino ya lo hizo improvisado y pues, quedó un dibujo bastante bonito. Improvisado, ¿usted qué opina? Bueno, yo pienso que esa persona tenía varios sentimientos guardados, entonces por medio de dibujos tal vez se pudo haber guiado con música o de cosas que haya visto, por decir, vas al zoológico y ves una cebra y dices, oh, esta cebra está muy bonita. Entonces no dibujas a la cebra como tal, solo dibujas parte de lo que es ella, o sea, sus colores. A mí también me gustó mucho. Carla. Yo pienso lo mismo, ella quiso interpretar lo que sentía y también pudo interpretar lo que veía. Y pues le quedó un dibujo muy bonito, me gusta mucho. Y por último, por acá tenemos otro que me parece tiene que ver con la materia de inglés. Este, ¿qué es lo que dice? Esta es mi vida. ¿Qué significará? ¿Qué sentimos? ¿Qué nos provoca esta pintura? Pues yo pienso que nuestra vida es única y la tenemos que vivir al 100. Porque si no tenemos en nuestra vida cotidiana, un ejemplo, el arte. Si no tenemos en nuestra vida el arte, ¿cómo seríamos felices? Porque nuestra vida diaria siempre se emplea el arte por medio de la música, de dibujos, y así. Pues la vida hay que vivirla al máximo, porque todos sabemos que el ser humano no está aquí en la tierra para siempre. Cada día hay que vivirlo como si fuera el último.
hay que salir de la rutina, probar nuevas cosas, ir a nuevos lugares, visitar museos, exposiciones, países, Germán, ¿a usted qué le parece esta obra? Es una obra muy bonita, ya que ella no es un dibujo de mucha elaboración, pero simplemente dejándose llevar por ella y por su instinto, hizo un dibujo bastante padre, y sin necesidad de estar haciendo tantos trazos y nada. Simplemente dijo, esta es mi vida y así lo será, una vida muy sencilla. Cada quien tiene la forma de expresar su interior, ¿no? Cada ser humano es diferente, cada quien tenemos algo adentro diferente que nos hace únicos, y precisamente al momento de expresarlo, tal vez por eso salga esta diversidad de dibujos. Muy bien, ¿qué les parece si hacemos un trabajo, ya para terminar esta entrevista del día de hoy, un trabajo donde vamos a demostrar cómo trabajamos en la secundaria 53, la interdisciplina? Claro. ¿Sí? Muy bien. Vamos a utilizar este pequeño espacio que tenemos aquí. ¿Recuerdan ustedes cómo era en primer lugar el ejercicio de la respiración cuadrada? Sí. 3 segundos respirar y 3 segundos guardar la respiración y después exhalar. ¿Me ayudaría a hacer la respiración cuadrada con sus dos compañeros? Mientras yo les cuento que la respiración cuadrada tiene como objetivo el ayudar a los chicos a mantener la concentración y precisamente también para ayudarlos a liberar cualquier tipo de ansiedad. Este ejercicio se empezó a aplicar en la secundaria 53, después de los sismos, precisamente para ayudar a los chicos a mantener y a controlar las emociones, a controlar la ansiedad provocada después de estos sucesos, y también dar la pauta para iniciar las labores. Lo que están haciendo es hacer respiración donde 3 segundos exhalamos, 3 segundos mantenemos el aire, 3 segundos sacamos el aire y 3 segundos nos quedamos sin aire. Y de esta manera nuestro cerebro se va controlando y se va preparando para las prácticas áulicas. 3, perfecto. Muy bien. Ya que estamos listos, ya nos preparamos, ya estamos más tranquilos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponernos de pie rápidamente. Y vamos a cerrar los ojos. Es un ejercicio muy breve de esculturas. Cuando suene la campanita, el diapasón, yo me voy a quedar aquí por el micrófono. Y cada uno de ustedes va a hacer la escultura que yo les vaya a decir con el cuerpo, ¿de acuerdo? Hasta que suene hacemos la escultura. La primera escultura va a ser de un reloj. Hasta que suene, al mismo tiempo todos hacen la figura. Un reloj. La siguiente. Vamos a hacer una escultura de una lámpara, pero la lámpara va a estar alumbrando mucho un parque muy oscuro, y abajo de esa lámpara hay un perrito que se está alumbrando de toda la oscuridad. Y por último, vamos a hacer una escultura. Pero la escultura no va a ser de una palabra, de un concepto, sino ustedes mismos van a hacerla a través de esta canción. ¿Qué van a hacer? Van a interpretar con su propio cuerpo, vamos a darle forma a los sonidos, a las vibraciones, con nuestro propio cuerpo y como nosotros queramos. ¿Qué es lo que nuestra imaginación está viendo?
Y cuando quieran, ahora sin el sonido de la campanita, empezamos a hacer nuestra escultura. Y ahora vamos a darle un poquito de movimiento, unos 10 segundos a nuestra escultura. 10 segundos que vaya con la música. Y nos quedamos así. Abrimos los ojos y podemos sentarnos. Muchas gracias, chicos. Pues bueno, de esta manera tan simple nos damos cuenta cómo el arte tiene la posibilidad no solamente de dirigirse en las secundarias técnicas, en este caso, a la materia en específico. La materia, por ejemplo, que imparte un servidor, Héctor Guerrero, docente de artes visuales, no solamente se refiere a lo visual, sino también abarca o aborda diferentes disciplinas. ¿Qué disciplinas abordamos en esta dinámica? ¿Qué otras artes abordamos de manera rápida ya para finalizar? ¿Danza, por ejemplo? Lo que acabamos de hacer, esculturas, uh-huh. Dibujos con los colores pastel, sí. Con los colores de madera. Así es. Dibujos que tenemos dentro de nosotros y que lo representamos con sentimientos. Así es, Andrea. Perdón, Carla. Pues lo mismo, que arte no solamente se refiere a ver lo que una escultura, sino a expresarse como es debidamente. Y en dibujo, pintura, uh-huh. Baile, hasta lo que te imagines. Germán. Podemos representarlo de varias maneras, a través de músicas, danzas, dibujos, hay de bastantes maneras. Tal vez puede ser con el cuerpo o en un plano, simplemente. Perfecto, muy bien, con esto ya estamos despidiéndonos el día de hoy. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este programa especial de la secundaria 53. Por ahí estaremos dejándoles unos pequeños videos sobre otras prácticas que hemos visto en la secundaria. Una de ellas muy interesante que tiene que ver con la interdisciplina y con el arte, es una conferencia que hicimos y que ya platicamos hace un momento con un divulgador de arte muy, muy conocido, un español, que nos platicó acerca de la física y cómo la física también se relacionaba con el arte. Pero bueno, esto lo estaremos viendo posteriormente. Por el momento les agradecemos mucho y nos despedimos el día de hoy. Ah, sí, claro que sí. ¿Gustan mandar algún saludo a alguno de sus familiares, de sus compañeros o a quien quieran ustedes? A su director, por ejemplo, a sus maestros. Bueno, yo quisiera mandar un fuerte saludo a mi maestra Araceli Torres, porque fue la que le agradezco todo de la primaria, porque ella fue la que me apoyó en momentos difíciles cuando estaba en otro grupo. También a mi papá y a mi hermanito. Yo quisiera darle un gran saludo y un gran abrazo a mi mamá, a mi papá y a toda mi familia, y también a mi maestra de la primaria. Mi maestra, lamentablemente mi maestra sí sufrió un mal accidente que ya no pudo estar conmigo y sí me afectó mucho. Y a ella más que nadie le quisiera dar un fuerte saludo, igual que a mi abuelita y mi tío que ya no están aquí, que ellos fueron los que más me apoyó, también mi tía me apoyó muchísimo. Pues yo un saludo a todos mis compañeros, a mi papá y a mi hermano, que son, y a mamá, que son de las personas que nos han apoyado. Muy bien, y yo quisiera agradecer muy especialmente al licenciado Manuel Salgado Cuevas todas las facilidades y la oportunidad de estar aquí con ustedes, y esperamos que pronto vuelvan a invitarlos para hacer otra plática acerca de estas cuestiones artísticas. Muchas gracias, que tengan buena tarde y nos vemos pronto. Oye, ¿y cómo es tu novio? Ah, a veces es lindo, es tierno. Solo que, pues, cuando le sale su lado mala onda,
Es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República.